Bueno, la cosa es que me voy a ir, ya me voy, estoy harta. Ya me voy, bye bye. Hola amiguines, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este reto. Uy, hay dos policías atrás mío. Ok, amiguines, el día de hoy vamos a hacer este reto. Como leyeron muy bien, sí, vamos a hacer un 24 horas en donde la persona de enfrente decide mi comida. Y ya lo hemos hecho en el video anterior. Aquí está, por si no lo han visto, para que vayan a ver qué tal. El día de hoy tengo un nuevo look en mi cabello. Si sos nuevo al canal, mucho gusto, mi nombre es Chiqui. Bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Y si ya anteriormente habían visto mis videos hablando en chino o en idioma inventado o estos de autoservicio, yo sé que a ustedes les encantan esos videos, por eso los estoy trayendo al canal. Título lo dice, Chequi, no tenés que explicar más. Empecemos con este video. Vamos a ir al autoservicio de inmediato. Ahorita estoy en mi casa, apenas voy saliendo y espero que me dé tiempo para ver si las personas piden desayuno. Así que, vámonos, Chequi. Amigos, estoy aquí, pero no sé, está como cerrado. Vamos a dar la vuelta a ver. Está cerrado, amigos, efectivamente. ¿Qué? ¿Por qué cerrado? Bueno, amigos, como ustedes vieron, ese Taco Bell está cerrado. Y yo no sé por qué está cerrado. Hay algo malo. Bueno, no sé qué está pasando, pero hay un carro estacionado ahí. Me pareció extraño, pero tenían todo cerrado. Pero vamos a Burger King. ¡Amigos! Hemos llegado a Burger King. Aquí está atrás mío. Vamos a ir a pedir comida. Vamos a... Ay no, pero ahora que lo pienso, es que no hay nadie atrás mío. Te dije que no fui porque yo iba a ir como de una vez a pedir comida. Y luego pensé, Chequi, ¿qué vas a pedir si este reto? Sí, hay alguien pasando. Pues sí, amigos, así está la situación. Tengo que esperar a que alguien venga. A que alguien venga aquí a pedir. Y lo peor es que yo quería desayuno, amigos. O sea, yo quería como desayuno. Uy, aquí de Burger King lo bueno son como las tostadas francesas. ¿Y qué más son buenas? Pancakes, creo que también hay pancakes, pero no los he probado. Hay pedidos que me atraen, solamente que nunca los he pedido. Y pues espero que esta persona lo pida, pero no, Chiqui. Esta persona no lo ha pedido. Faltan 5 minutos para que se acabe el desayuno y ustedes creen que alguien venga. Bueno, vamos a ver si alguien viene. Y amigos, la razón por la que fui a Taco Bell es porque yo quería un desayuno de Taco Bell. Algo de Taco Bell, sin embargo, no sé por qué estaba cerrado, amigos. No entiendo. Bueno, Chiqui, a esperar a que alguien venga y pida por vos. Y amigos, si este video llega a 8000 likes, hago un video parecido, igual de esos de autoservicio que a ustedes tanto les gusta. Amigos, ¿hay alguien ahí que va a ir al autoservicio? Ay no, se estacionó. ¿Por qué te vas a estacionar, amigo? ¿Por qué no vas a pedir? Ay no, se fue. Amigos, llevo 5 minutos aquí esperando a que un carro vaya y no, nadie parece que quiere ir a pedir autoservicio. Pero bueno, si nadie se aparece, en 5 minutos más te voy a pedir la última orden. 2000 años más tarde. Buenos días, bienvenido al servicio de autoservicio, ¿cuánto gusto ordena? Buenas, ¿me das lo mismo que la persona de enfrente? Está bien, lo mismo, por favor. Gracias. Bueno, amigos, ya vamos avanzando. Es un carro grande, es un hombre casado, ya le vi el anillo. Hola, buenas. Muchas gracias. Ahí están arreglando mi orden. Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hice contacto visual con la señora, fue algo extraño porque yo le quería sonreír y ella como que no sé si estaba sonriendo, sus ojos parecían que no estaban sonriendo, que estaba un poco brava, no sé. ¿De qué estarás molesta, amiga mía? ¿Qué pidió el señor? Bueno, aquí les tengo la facturita. El señor pidió un menú mediano, un Mac. Un McCrispy Chicken sin tomate, sin mayonesa, papas hash brown MD, medium, supongo, 7-Up, medium. Subtotal 3,716, más impuesto 483, Outro King total 4,200, efectivo 10,000, cambiar 5,800. Ustedes vieron el trato en Burger King, la persona estaba como un poco confundida, no sabía qué estaba pasando, que si ella quería pedir lo mismo que la persona de enfrente, ¿qué? Uy, ya me ahogo de alcohol. Muy bien, desinfectado, amigos. Dame de nuevo. Siempre mantener las manos, manos limpias, aunque sé que este virus no se transmite por la comida. Aquí tenemos unas papitas bien crujientes y calientes, apenas del, salidas del horno. Vamos a probar. Son muy buenas. Uy, cheese. Y por esta parte tenemos el crispy chicken. Y hay gente que, bueno, no me está dando pelota, por dicho. La carretera está como el frente de mi cara. Uy, este crispy chicken, recuerdo una vez que lo probamos. Sí, yo creo que lo, sí, en uno de esos videos, amigos, yo probé el crispy chicken spicy. ¿Qué es esta cosa? Un filete de pollo empanizado y un montón de vegetales. Uy, pero está suavecito el pan, me gusta. Vamos a seguir comiendo papas. Mmm. Lo mejor.
me estoy asando. Tiene un señor aquí pasando. No lo toqué, se los mostré a ustedes para que vean. Y las papas pues cogí una en una, no es como que haya tocado todas las papas. Voy a darle esta comida a una persona que de verdad lo necesite. Y tenemos la bebida pues que obviamente no lo he tocado. Vamos con nuestro siguiente reto. ¡Oh! Amigos, no podía faltar. ¿Dónde, amigos? ¿Dónde? Mi lugar favorito de comida rápida. Mi lugar favorito de comida rápida, amigos. ¡Oh! A ver. Sí, bueno, ahorita estoy viendo, no hay ningún carro que vaya a Taco Bell. Pues, ¿qué estoy haciendo? Esperando. Solo les digo, amigos, que aquí está el mismo carro que estaba cuando yo fui a ver. Estaba como cerrado con esas dos chains, con esas dos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice chains? Ok. ¡Quítalo! ¡Quítate! ¡Me acabo! 2000 años más tarde. Pues vamos a esperar a nuestra siguiente víctima a ver qué pide. Pues no hay nadie, entonces ahora espera, cheque. Yo, Renma. Ahorita, Mayren. Shinzai Mayren. Y bueno, en este momento que estamos personalmente hablando, les digo que me vayan a seguir a mi Instagram y comentarme este emoji en mi última foto para un saludito. Esto lo digo a vos para que tengas un saludito en mi siguiente video. Así que aquí está. Muy bien, ahora sí, Chequi, sigamos esperando. Amigos, es increíble que estoy aquí esperando 10 minutos y no hay nadie. Nadie va al autobel, es algo extraño. Bueno, la cosa es que me voy a ir, ya me voy, estoy harta. Voy a ir a otro lugar porque aquí pues nadie viene. ¿Será por algo? ¿Una señal de la vida? Amigos, la cosa es que justamente cuando ya me iba a ir, hay unos carros que van a pedir el autobel. Es una señal, me di toda una vuelta en... ¿Hay alguien? Vamos a por él. Directo a lo que vinimos, Chequi. Buenas. Hola, buenos días, bienvenida a usted. Gracias, me das lo mismo. ¿Verdad? Me das lo mismo que la persona de enfrente, por favor. Me das lo mismo que la persona de enfrente. ¿Dos tapitas quieres en taco? Sí, por favor. ¿Algo más que le pueda ayudar? Solamente. Listo, señorita, ¿te gusta? Gracias, gracias. Oh my god, amigos. Aquí hace un bullón. No sé si ustedes escucharon la orden. Vamos a avanzar, Chequi. Amigos, al del frente ya le dieron una orden. Oh my god, ya se fue. Pues denme suerte. Hola. Hola, buenas. Sería 2630. Ya te doy 600. ¿Alguna salsita que ese? Sí, la... Bueno, él pidió salsa. No. Entonces, no. Gracias. Gracias. Ok, ya hay un caballero. Esperen un momento mientras me estaciono, Amigos, la persona pidió un taco y dos papitas crunch. Tener un código que debes escribir a continuación. Código de cortesía. ¿Qué tenemos en esta bolsa? Papitas crunch. Vamos a ver qué tal las papitas crunch, Chequi. Amigos, vamos a probar. Vamos a probar uno, a ver qué tal sabe. A ver, está frío. Amigos, llegué a McDonald's. Ya hay una persona pidiendo. Vamos a ver qué pide. Hola, buenos días, bienvenidos a McDonald's. Hola, buenas, me das lo mismo que la persona de enfrente. ¿Perdón? Me das lo mismo que la persona de enfrente. Una copa, ¿me van a hacer una gran y cuatro pasteles? Sí, por favor. Solamente, gracias. Toma un kyung, ojan. Mucha ojan, ¿no? Ya me voy, papá. Hola, buenas. Bueno, solo me salen 3 pastelitos de piña, ¿está bien? Ajá. 3480. Muchas gracias. Ella también pidió lo mismo. ¿Perdón? Ella pidió 3 pasteles. Allá, sí. 3 pastelitos de piña. Gracias. Es que ya me van a dar el pastel. Hola, buenas. Gracias. Creo que me vieron como esta weirdo. I want no virus. Era una señora que pidió una coca cero de 21 onzas y 3 pastpina. Aquí dice pastpina, no estoy mintiendo. Bueno, solo dice que entre a tal página, guarde el tiquete y que tiene una sorpresa para mí. Vamos a ver si es cierto. Ah, me dio 3 pasteles, pero no sé si ustedes escucharon bien que el cajero dice 4 pasteles de piña y una coca cero. Y yo, ok, 4, pero me dio 3. A la hora de pagar me dio 3 también. Pero bueno, esta vez me dieron pastel de piña. Y que pastel de piña se lo sacaron tan rápido. Wow, me sorprende bastante. Supongo que es por ser un diferente McDonald's. No lo sé, en diferente ubicación. Uno para mí, uno para mi novio, uno para mi hermano. No se estacionó a dormir. Bueno, yo me voy a otro lado a comer mi pastel de manzana. Tal vez lo coma aquí. No me importa, que me vea, señor. Está bien. Vamos a darle un mordisco, amigos. 1, 2, 3. No sé por qué tiene cosas negras. Yo creo que es por el aceite. Pero creo que me gusta más el de manzana.
Bueno, amigos, Chefi la devoradora se comió todo el pastel de manzana de piña. Que le tengo un regalo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, amigos, ya hice mi primera entrega. Muy bien, no sé si ustedes escucharon, pero bueno, solo eso pude grabar. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí, muchísimas gracias por todo, por todo tu cariño, por todo tu apoyo. Y si quieres un saludito a mi siguiente video, lo que tenías que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. Como comentarme aquí en este video de YouTube, ¿cuántas veces ha aparecido este emoji durante todo el video? Comentalo, ¿cuántas veces? En Taco Bell, la muchacha fue súper amable, súper linda. Si no me entendió muy bien, seguro por el sonido, porque había demasiada bulla, amigos. Pero la segunda vez sí me acató muy bien. ¿Entendiste, amiga? Y bueno, quiero mandarle saluditos a esta persona de aquí y a esas personas de Instagram. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y amigos, ya saben, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, así que vívelo. Se me olvidó qué iba a decir. Bueno, amigos, es que me estoy asando. Ya me tengo que ir. Chao, bye.